que busquen los puntos de droga que ellos tienen aquí en Moca. Quique, que llegó de trabajar, un muchacho que no es de droga ni no es de nada. Narcóticos está haciendo un trabajo demasiado mal aquí. Y no va a hacer ese paquete para allá abajo. El gallito es el malo de eso. Trabaja con José, por eso está la junta de vecinos, por eso estamos las mujeres serias de Guaguzí, que vivamos trabajando. Yo ahora mismo estaba en mi casa cosiendo unos zapatos porque mi esposo no puede trabajar. Y mira la injusticia que le hacen, que hasta lo empujan ahí siendo un hombre operado. Pero si algo le pasa, responsable ellos. Mi nombre es Ana Julia de Rosario, vivo en Barrio Santa Ana y donde quiera que haya que ir por aquí que me voy. Barrio Santa Ana. Nosotros vamos a reclamar una injusticia que ha hecho un pobre infeliz. Que le traen a su casa y le traen a golpe sin tener nada y le pusieron droga aquí. Un niño que lo único que hace es trabajar en Macay Tabaco. Y por eso nosotros estamos protestando, porque justamente eso fue un abuso, el meterse a su casa y traerle a golpe a ese pobre infeliz. Y amenazarlo con pistola ponerle la pistola en la cabeza. Nada más porque estaba hablando con un celular en su casa. Acceso. Periodismo sin límites. Canal 58.